Bienvenidos a una nueva noche de eliminación en El Gran Chef. En el anterior programa, Milet Figueroa, Karina Calmet y Leila Chiguán no dieron lo suficiente en esta cocina para salvarse. Y hoy no lo tendrán nada fácil porque deberán superar difíciles preparaciones que, aunque dulces, creo que les dejará un sabor amargo. ¡Que empiece El Gran Chef! Muy buenas noches, mi querido jurado, jurado Macías, jurado Rossinelli, jurado Bocchio. Qué alegría verlos esta noche. ¿Cómo se sienten? Noche de alegría. Te veo serio, Javier. ¿Qué ocurre? Estamos en una circunstancia trágica. Uno de los participantes será eliminado el día de hoy. Creo que amerita. Es cierto. Y aparte vamos a comer muy mal de todas maneras, así que también amerita por eso. ¿Por qué? Hoy día tocan recetas dulces, tocan postres. Pero por algo están acá. El señor nunca nos dice algo bonito. Lo más bonito que nos dice está mal hecho. Bueno, jurado Rossinelli, ¿cómo nos sentimos esta noche? Emocionada, porque me gustan los postres. Qué maravilla, qué maravilla. Esa es la actitud que necesitamos. Más de eso, más de eso, eso. Vamos a darle energía positiva al jurado Macías. Eso es lo que necesitamos. Eso, ya. Jurado Bocchio, ¿cómo se siente esta noche? Con hambre, pero también con un poquito de pena, porque da pena que se vayan, la verdad, ¿no? Así que se va formando un equipo bonito, pasamos varias horas acá grabando el programa, muy contentos, y cuando ya les toca partir, da un poco de pena. Así que esfuércense, por favor. Entonces, téngannos a todas, pues. No se puede competir. Sí se puede. Sí, si se hace un esfuerzo, se puede. Usted mejor que nadie sabe lo que es una competencia, que alguien tiene que ir avanzando para ganar. Por eso, pero si se puede, se puede. Queridos participantes, queridas participantas, ¿cómo estamos? Milet, Karina, Leila, de verdad que ustedes son de mis participantes favoritas del Gran Chef Famosos. Me va a dar muchísima pena que una de ustedes se vaya esta noche. ¿Por qué hemos tenido que llegar hasta aquí? ¿Por qué cocinaron tan mal en los episodios anteriores? No. ¿Cómo puede hablar así? Qué pena que me va a dar. Milet, por tratarse de que tú eres la reina de las noches de eliminación, quería preguntarte cómo te sientes esta noche. Bueno, los nervios son usuales. Siempre tengo nervios antes de empezar a cocinar porque nunca se sabe qué nos va a tocar. Pero hoy, especialmente la noche de eliminación, hay un peso que se siente ahí. Y la verdad, quiero estar relajada porque cuando me pongo muy nerviosa, me bloqueo en el medio, al principio y al final. Así que quiero relajarme, lo voy a tomar con calma y que pase lo que tenga que pasar, pues, ¿no? Participante Calmet, con usted ocurre todo lo contrario que con la participante Figueroa. Esta es su primera noche de eliminación, por eso precisamente. ¿Cómo se siente, participante Calmet? Realmente, viendo sus avances, jamás pensé que usted llegaría a esta situación. Yo estoy muy nerviosa, pero también estoy bastante preocupada porque tanto Milet como Leila son mis grandes amigas. Las quiero un montón. Se han hecho y yo no quiero. ¿Grandes amigas? No, ya son amigas mías desde antes. Las dos se están esforzando un montón, al igual que yo, así que yo quiero que todas nos clasifiquemos. Participante Chiwan, muy buenas noches. Qué alegría verla. Además, estoy ansioso por recibir uno de sus maravillosos besos. ¿Voy o vienes? Si yo fuese el jurado, la verdad que sus otras dos compañeras lo tendrían muy difícil porque sus besos me han cautivado, participante Chiwan. Lo sabía, se veía venir. Cada programa alguien se enamora. Cada vez que yo me acerco a su estación y usted me da un beso, mi corazón se llena de alegría. ¿Me puede poner la canción de la novela esa? Viviana. Un beso, por favor, participante Chiwan. No va a alterar en nada el resultado. Hoy lo imaginamos, No va a alterar en nada el resultado. Yo veo algo rarito ahí, ¡Ay, qué rico! Hace tiempo que no me apretaba así, chico. Este, solamente le digo a las otras dos participantes que ese abrazo de la buena suerte pudo ser el definitivo. Pudo ser el que la lleve a la victoria. Participante Chiwan, ¿cómo se siente esta noche, por favor? Estoy un poco preocupada. Estoy un poco fastidiada también. Porque no me parece justo que solo las tres, ¿no? Entonces, usted propone cambiar la dinámica de todo el programa y hacer un nuevo programa para usted, digamos. No, yo no soy la indicada. Pero a la vez he estado reflexionando el fin de semana. Y, yo quería comentarles de que voy a ver todos los programas de principio a fin. Voy a ver todas las redes sociales de los dignos jurados
para aprender. Y si en algún momento me preguntan algo fuera, salir del ceviche, del pisco sour y del lomo saltado. Poder ofrecer algo más gracias a ustedes. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¡Bravo! Maravilloso. Esperemos que ese aprendizaje para el que usted está mostrando tantísima apertura no llegue demasiado tarde, ¿no? No, créeme que sí. La persona que cree que lo sabe todo está perdido. Exacto. Y todos los días, al poner la cabeza en la almohada, hagan memoria, hemos aprendido algo. Muy bien. ¿A quién eliminaría de sus compañeras? No, me iría yo, definitivamente. ¿Se iría yo? Sí. ¿Usted se inmolaría por el resto? Sí, mira, a mí... Qué generoso. Me da tanto gusto, pero tanto gusto de ver nuevamente a Karina en TV, que para mí lo es todo, verla aquí feliz, contenta y todo lo demás, ¿no? Oh, y Milet, yo sé que tiene muchas ganas de hacer cosas más adelante, lo hemos conversado y es momento de que esta reaparición sea por mucho más potente. Tiempo. Qué bonita respuesta, de verdad. Qué bonita respuesta. Sinceramente, yo tengo muchas ganas de que usted se quede. Y yo tantas también. Tantas ganas como las ganas que tengo de que se queden sus compañeras. Que gane la mejor esta noche o que se salven las dos mejores. ¿Algo que añadir, jurado Macías? Que el fin está cerca. Bueno, ay, ¿no puedes decir algo bonito una vez, por favor? Es bonito. Bueno, participantes, habrán notado que tienen... ¿Cómo describiría usted, jurado Rossinelli, aquellos elementos que nuestras participantes tienen esta noche encima de sus estaciones? ¿Qué serán esas esferas llenas de escarcha? De repente son esos azafates que destapan y de pronto vemos la sangrecita. Les cuento que levanté la esfera para saber qué había, pero no había nada. Así que no entiendo qué hacen esas dos esferas acá. Es un portabocaditos. Un portabocaditos. Siempre sí. Tan elegante, ¿eh? Nelly Rossinelli. Portadulcecitos. Muy bien, ¿qué podría... ¿Para qué podría ser ese portabocaditos que ha descrito la jurado Rossinelli? ¿Qué se les ocurre? Que no tengo la menor idea. Lo que pienso realmente es que es una torta. Ella no colabora. ¿Cómo vamos a poner una torta ahí encima? Mira que la defiendo, ¿eh? Karina Calmet, ¿usted ha visto alguno de esos elementos anteriormente a este programa? Bueno, a mí me parece que podrían ser como quizás algún chocolatito o algún bocadito dulce, mazapán, no sé. ¿Algunos porque mazapanes? Es así como, a mí me gustan los interesante, brillitos. Interesante apreciación. ¿Y cómo colocaría usted dichos mazapanes en esos elementos? Encima, adentro, ¿cómo lo haría? No sé, podría ser de repente que es dentro, ¿no? Un azafate, ¿no? Y así. Pero también podría ser que se pinchan así mondadientes y poner, no sé, algo, ¿no? Frutitas. Como unos anticuchos de dulces con fresas, unas cositas. Claro. Unos anticuchos de dulce. Creo que vamos llegando a un mejor camino, una mejor conclusión. Bueno. Era una opción. No sé realmente cuál sea el nombre, pero... ¿Un anticucho con fresitas? ¿Podríamos poner un negocio, jurado Macías, de anticuchos de dulces? Creo que no le iría nada mal se juntase... Si saliera bien. Si se asociase con la participante Figueroa, yo creo que podrían poner un gran negocio y próspero negocio de anticuchos de dulces. Bueno, la fe es lo último que se pierde, ¿no? Bueno, es momento de conocer qué es exactamente lo que vamos a hacer en este primer reto de la noche. Por favor, jurado Rossinelli, adelante. Chicas, bueno, ahora la pastelería en las fiestas infantiles, en los cumpleaños, está innovando cada vez más. Y este dulcecito o postrecito está cada vez más de moda en estos eventos. Es delicioso a los niños y adultos. Les encanta porque cogen uno y siguen la diversión en las fiestas. Y son los deliciosos K-Pops. Otra vez con los términos americanos. K-Pops. Claro, que sé que son los K-Pops. BTS, Blackpink, todos esos grupos coreanos. Claro, estoy al día. Son como esos, cake no sé torta, si han visto... pop de chupete. Exacto, como esos chupetines de quequito que tienen una cremita encima, un glacé, un chocolatito, unas grajeas, un baño dulce encima y van encima de estos portabocaditos y los niños lo cogen y van a la fiesta. Perfecto. ¡Miss! Pregunta. ¿Nos pueden enseñar la foto de eso?
No sé qué es. Nunca he visto en mi vida. No les podemos enseñar la foto, pero tenemos algo mejor. No, no, no. Pero un ratito. A ver, ¿cuál es su pregunta, participante? K-pop-pops. Entonces, es como, como hacer unos chupetines de quequito. Efectivamente. Efectivamente. Gracias, Puebla Aliancista. Había venido. Gracias, Puebla Aliancista. Gracias. Karina Calmet y Milet Figueroa lo tienen muy complicado. Hoy día Lilet Chihuán está afilada y además ha recibido el abrazo de la suerte. Karina, como un lollipop, pero en este caso un cake pop. O sea, como esos chupetes que tienen chicle adentro que son redondos, pero de queque. Así es. Muy bien, participantes, les voy a dar dos cosas importantes hoy día, que le va a encantar a usted precisamente. Primero, les voy a contar el beneficio que van a tener. ¿Ok? Cosa que no voy a ganar de ninguna manera. De ustedes tres, que gane en este primer reto, tendrá un increíble, maravilloso, soñado y nunca antes visto beneficio. Pero este beneficio sí es muy bueno. Después de los beneficios que nos tiene acostumbrados. Bueno, ya tocaría un relajito, ¿no? Un viaje a Cancún, no sé. Ya, bueno, vámonos aquí cerquita, a Máncora. Algo así que nos quite un poco del estrés. La segunda receta de esta noche, el segundo postre de esta noche, consta de tres partes. Es un postre muy elaborado. Y la parte que ustedes se van a ahorrar es una de esas tres partes, una de las más importantes, que podría demorarles hasta 40 minutos. La persona que gane este primer reto se va a ahorrar esa parte de 40 minutos. Es increíble, jurado Macías. Estamos de muy buen humor hoy día, aunque no lo parezca. Es un gran beneficio, ¿verdad? Es un buen beneficio. Me gusta. Es un buen beneficio. Ese beneficio me lo tengo que ganar. ¿Qué vendrá en el segundo plato? Que el beneficio es liberarnos de uno de los pasos. Además de eso, además de esto, esto va, le va a sonar mejor que si yo fuese el vendedor más experimentado de electrodomésticos de la vida. Por si fuera poco, participante Calmet, esta misma noche no va a necesitar foto porque le vamos a entregar la receta del primer reto de la noche. Maravilloso, mejor imposible. Compre ahora, compre ya. Bueno, eso es una gran ayuda porque realmente perdemos muchísimo el tiempo escribiendo. Y para la velocidad que nos ponen... Tips del jurado, por favor. El primero que les quiero dar es piensen en la textura que tiene que tener el bizcochuelo que van a utilizar. Tiene que estar húmedo, no totalmente seco porque si no se va a deshacer. Tampoco totalmente mojado porque si no, no se va a armar. Tiene que tener un punto exacto de humedad para que puedan trabajarlo como si fuese una masita, una plastilina, y se mantenga en la brocheta, el palito que van a utilizar para clavarlo en el portabocaditos, como bien le dice Nelly. Muy bien. No tienen la foto, pero háganse esta idea. Es más o menos de este tamaño, unos 3 a 4 centímetros de diámetro, un poquito más grande que un chupetín regular. Y cuando hagan las bolitas que van a trabajar ustedes, el tip para que no se les abra y se les deshaga es que no tenga grietas. Tienen que fijarse que la bolita esté compacta, que no tenga ninguna hendidura ni abertura para que no se les abra del palito. Y al fondo van a tener grajeas, tienen diferentes cositas para decorar sus K-pops, porque los K-pop van decorados. ¿Sí? Eso es súper importante. Digamos que el tamaño del K-pop es como una bola de ping-pong, ¿sería correcto? Es correcto. Sí, es una correcto. Bola de ping-pong. Sí. Muy bien. Muy es correcto. Muy bien, participantas. Información importante. Para la preparación de estos cake pops, vamos a tener exactamente 20 minutos. Te dije, ya sabía. Ay, no están locos. 20 minutos ya. También, ¿qué somos nosotros? Plebisanis. Tiempo más que suficiente para hacer exactamente 10 cake pops. ¿10 cake pops en 20 minutos? No. Ojalá y que llegue alguno. 5 deberán ir en un portabocaditos y 5 deberán ir en el otro. ¿Está claro? Hay que ponerle ganas y no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Muy bien, ¿estamos listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡A cake popear! Perdón, compañera. Lentos.
estoy en el almacén, estoy viendo strawberries, blueberries, dogberries. Me encanta, los voy a agarrar todos. Listos. Mira, Milet ya terminó su compra. Está lista para cocinar. Un tip para el chocolate que me dio una amiga pastelera es que al momento de bañar los K-pop es hacerlo con el chocolate tibio. Ay, viendo que ningún participante cerró la refrigeradora, lo hacemos nosotros, el gran chef, siempre cuidando el planeta. ¡50 horas para abrir un pote de mantequilla! Innecesario. Milet copiándose de Karina. Es la nueva Vergara de la competencia. Bueno, Karina ha dicho hasta el cansancio que no tiene ni idea ni cómo se ven estas preparaciones. Sí, no sé si es la persona adecuada para copiar. ¿No? Bueno, fácil nos sorprende. Karina, ¿verdad? Eres mi gran, gran ayuda. Siempre voy a chequear tu cocina. Lele Chihuán, metódica, pausada, como siempre. Le hubiera convenido trozar un poco ese chocolate, no tenerlo así entero en el bowl para el baño María. Va a tardar demasiado. Va a tardar más. Participantes, quedan 15 minutos. 15 minutos. ¿Estás metiendo todo el chocolate, amor? ¿Qué? No. ¿Todo el chocolate? No, porque es demasiado. Vamos, mantequillita. Nosotros podemos... Mira, si tú le hablas, le conversas, te ayudan. Porque a pesar de estar ahí en una caja, sienten. Chicos, recuerden que tienen balanzas grameras para pesar sus 100 gramos de mantequilla. Son 100 gramos. Yo sé que tengo balanza, pero estamos volando con el tiempo, así que la suerte me acompañe. Vamos con fe. No se derrite, ¿ah? Ay. Pero no calienta esto. Estos chocolates no calientan nada. Bueno, mientras más agua uses para el baño María, más va a tardar. ¡Ah, Dios! Me empiezo a volver loca. Participantes, ya pasó la mitad del tiempo y les quedan 10 minutos. 10 minutos. El ejemplo de que el tiempo es suficiente es que Leila ya empezó a hacer su bolita ya. Sí, es suficiente. Es una preparación sencilla. No han tenido que hacer el bizcochuelo. Si hubieran tenido que hacer el bizcochuelo, esa sería otra historia. Sí. Milet, perfecto. Recuerda que los bowls tienen este plástico aislante, entonces el agua tiene que tocar el metal para que se logre derretir. ¿Sí? Ok, perfecto. Veo que ya estás bien con la mezcla de tu quequito, ando agregándole más quequito, que no quede ni muy húmedo ni muy seco. Perfecto. ¿Y aquí cómo va? Está avanzado el baño María. Está avanzando, ¿no? Sí, está derritiendo bien. Creo que estás en buen ritmo. La verdad es que mi baño María tiene muy buena pinta para ser la primera vez. ¿Cómo es todo el que? ¿Pesaste las cosas? Sí, es que no, ya puse la mantequilla sin haberla pesado. O sea, no las pesaste. Bueno, la pastelería tiene un problema, es una ciencia exacta. Probablemente no te salga tan bien si es que no lo has pesado. Creo que voy a... hacerlo al ojo. Vas a ir calculando. Bueno, confiaremos en tu ojo. Por favor, confíen en mí. Les estoy diciendo que al ojo nomás ya agarré 100 gramos, 50 gramos. Está ya. ¿Por qué se complican tanto la vida? No sé qué estoy haciendo. Estoy tratando de hacer lo mejor posible, la verdad. Nunca en mi vida... No sé ni cómo son estas cositas. ¿Que no se peguen? Se me está complicando demasiado esto del K-pop. Bueno, pero están bien no vas por mal camino. Te contaré. No sé, pero... Recuerda que no tienen que estar agrietados. Al momento de hacer tus bolitas, verifica que no tengas grietas para que no se te abran. Sí, pues. Y piensen en la decoración. Piensen cómo quieres que se vean. Uno de estos tiene que decir, cómeme, soy delicioso. Tienes grafeas, tienes cositas, tienes muchas cosas para ponerte creativa. Creo que el tiempo me va a quedar corto, para variar.
Yo creo que aquí te vas a demorar mucho derritiendo esto. Deberías empezar con esto cuanto antes. Podrías trabajar con dos hornillas para perder tiempo, para no perder tiempo. Quedan 10 minutos o menos. Y recuerda ir avanzando también tu decoración. No sé, decorar ideas. Por favor, escríbanme. El chocolate debe estar tibio al momento de hacer el bañado. Ok. ¿Para qué? Para que no quede tan, para que no se chorree tanto como está empezando a ocurrir acá. Tiene que estar tibio. Si no, entonces, si tú no los tienes tibios, se va a caer el frosting y va a quedar en donde no quieres que esté. Mira, Karina ya ha hecho las bolas y las ha pasado hasta por chocolate. Es la primera vez que estoy bañando los K-Pops en este chocolate líquido. Oh my God, ¿qué necesitas? ¿Tan rápido? ¿Sabes qué? Lo estoy haciendo como pueda al ojo. Tan rápido, chico. Participantes, quedan 5 minutos. ¡5 minutos! Ya. Yo no quiero pensar mal, ¿ya? Pero noche de eliminación con postres, ¿qué es esto? ¿Una dulce despedida? La repostería y yo no nos llevamos bien, definitivamente. Chicas, en esta preparación la presentación es muy importante. No han tenido que hacer bizcochuelo, así que vamos a enfocarnos mucho en la presentación final. Recuerden que es un dulce para mostrarlo en las fiestas, para exhibirlo, ¿no? La presentación es realmente muy importante. Que Dios me acompañe en esa receta, porque realmente lo veo verde, verde. No, mira, Leila las tiene ya armadas. Ahorita tendría que llevarlas allá y tener los chocolates a temperatura. Y cuando salgan del batido, sumergir ahí y ya está. No sé por qué ella está haciendo este trabajo de echarle chocolate encima. Está perdiendo tiempo ahí. Claro, cuando es bañarlos. Así pero es. No le está saliendo porque justo como están calientes las bolitas y está caliente el chocolate, se le está chorreando el chocolate hacia abajo. Claro. No llego, no me da el tiempo. Se han malogrado 5 y los tengo que volver a hacer. No me gustan las cosas a medias, pero algo tengo que presentar. No me llevo, no soy buena para los postres. Con las justas hago plato uno que otro salado. Estoy muy nerviosa. He tomado manzanilla, pero ya se me fue el efecto. No sé si pueda terminarlo. La verdad es que ya solamente quedan 5 minutos o menos de 5 minutos y no sé, la verdad, ahorita estoy muy preocupada. Calma, Milet, que te quedan pocos minutos. Hoy no es un buen día. Estoy haciendo lo posible. Mira, Milet va bien, pero ya no le va a dar el tiempo para ir al batidor. Participantes, quedan 3 minutos. 3 minutos. Karina Calmet emplatando sus primeros cake pops. Por otro lado, Milet Figueroa aún no los recubre de chocolate, pero está trabajando con velocidad. Leila Chihuán enfriando en el abatidor su segunda ronda de cake pops. Recordemos que en la primera le echó a perder toda. Milet Figueroa cubriendo como puede sus K-Pops, dando pelea hasta el final. Te quiero ver en algún momento en esta posición. Dame un más, solo dame día más. Te quiero ver, solo un solo día. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto Karina falta? Karina Calmet trabajando con hidalguía en su decorado. Falta? Al parecer, Peláez toma el primer lugar y la delantera de la competencia. ¿Cuánto falta, Peláez? Esta es la vez más angustiada de todas las veces que he cocinado. ¡Quedan 2 minutos! ¡Dos minutos! Es una final de fotografía, de verdad que... Como los caballos. Leila Chihuán desde atrás empieza a acercarse al primer lugar. Pero Milet Figueroa sigue dando pelea desde atrás y no se rinde. Leila Chihuán se enfrenta ante los obstáculos constantemente. Se le acaba de caer uno de los cake pops presentados. Karina Calmet con tranquilidad retoma la punta de la competencia. Milet Figueroa intenta recuperar el tiempo perdido acelerando su proceso de enfriamiento. ¡Oh!
Participantes, queda exactamente un minuto, 60 segundos. Vamos, sí se puede, a volar. Esta pelea está muy, muy, muy reñida. Milet Figueroa llegando al límite, llegando a rematar, dejando incluso el abatidor abierto. No importa, concéntrate. Quedan 40 segundos. A pesar de tener dos esferas, Karina Calmet decidió utilizar solo una para su presentación. 30 segundos. No es gracioso esto, Dios mío. Participantes, 10, 9, 8, presenta 7, algo, presenta algo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Ay, final de fotografía. Dios mío. Participantes, muy bien. Karina aplaude contenta, mira, la única. Dios mío. Karina es la única que aplaude hoy. No es una preparación fácil, sí, jurado Macías. Al contrario, es muy sencilla. Sí. Es súper sencilla y además les hemos dado todo casi listo. Les hemos dado el bizcocho terminado. Los pasteleros empiezan desde otro lugar esto para empezar. La que viene es notablemente más complicada. Bueno, ¿cómo se han sentido, participantes, haciendo estos cake pops? ¿Cómo se ha sentido, participante Figueroa? Bueno, perdí mucho tiempo en el baño María porque puse muchísima agua en mi baño María y se demoraba en derretir el chocolate. Y era primera vez, entonces no sabía cuánta agua poner. Perdí el tiempo, la verdad. Perdí mucho tiempo en cocinando el chocolate y no me di cuenta que ya estaban pasando los minutos. Así que no estoy conforme para nada. Estoy bastante frustrada, la verdad, porque bueno, no quería presentar algo así. Ahí. ¿Mm? Hay 10 bolitas, por lo menos. Pero no es una presentación correcta, la verdad. Entonces, no es agradable presentar algo así para nada, ¿no? Qué frustrante cuando las cosas no te salen bien. Pero sobre todo cuando se lo tienes que presentar a un jurado tan exigente como el nuestro. Participante Calmet, ¿cómo se ha sentido haciendo esos cake pops? Muy angustiada. ¿Angustiada? Muy angustiada. Yo he dicho que no voy a comentar mucho los temas del tiempo, pero me he sentido angustiada. He hecho lo mejor posible, ahí está. Al final me di cuenta que me dijeron por ahí que se tenían que utilizar las dos pelotas brillantes. Hice mi mejor intento. Vamos a ver qué opinan ahí, ¿no? Los señores del jurado. Bueno, se las ha visto hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo, la verdad, pese al tiempo que han tenido. Participante Chihuán, ¿usted cómo se ha sentido haciendo los cake pops? Fatal. ¿Por qué fatal? Muy frustrada, o sea, incómoda. La impotencia me está jugando una mala pasada. Si hubiera estado en mi casa, hubiera lanzado a la fuente con toda donde caiga. Volver a hacer lo que ya hice porque no salió bien, no completar la tarea. Tener las cosas listas y después de empezar a decorar y se me desarman una por una, sí me puse nerviosa. Y le aumentaba la frustración y el factor tiempo, pues, colapsé. No debe ser tan severa con usted, ¿no cree? No, pero yo sé que no es fácil, que nunca lo he hecho. Estoy tratando de seguir las indicaciones, pero yo soy así, o sea, cada día quiero ir a más, entonces no me basta, si me dicen 10, quisiera dar 20, pero hacerlo bien. Entonces, la tarea es 10, no es 5. Si hubiera hecho 10 así, me sentiría más satisfecha de lo que estoy ahora. Bueno, si tuviésemos que hablar de un aprendizaje sobre esta receta, ¿cuál cree usted que podría ser el aprendizaje de este primer reto de la noche? No sabría decirte la verdad, sinceramente. No sé dónde está el error, si al principio, en el medio, al final. No sé, te repito, he tratado de seguir todas las indicaciones y me molesta mucho de que no salga tal cual está en el papel. Porque si sigues todas las indicaciones como lo he hecho yo, al pie de la letra, te tiene que salir el producto final bien. Y esto no está bien. Entiendo. Bueno, desde aquí quiero pedir un fuerte aplauso para nuestras tres participantes porque en verdad han hecho un gran trabajo, chicos.
Las hemos visto luchar con todo lo que han tenido. No es fácil hacer esto con el tiempo que se les da. Somos conscientes de ello y ustedes lo han hecho lo mejor posible. Así que, bien. Y dicho esto, es momento de probar nuestras deliciosas o nuestros deliciosos Cake Pops. Así que, por favor, adelante. ¿Qué tal está eso, Milet? Bueno, ¿cuál crees que va a ser la parte de ese Cake Pop que va a deleitar a nuestro jurado? El sabor. El sabor, muy bien. Participante Calmet. Eso tiene buena pinta, ¿eh? Está bien decorado, al menos. ¿Sabe bien también? Ah, muy bien. Participante Chihuahua, ¿qué tal saben esos Cake Pops? Está bien. ¿Está bueno, sí o no? Con fruta al centro. Yo creo que era solo mejorar la presentación, porque saber, deben saber bien. Muy bien. Dicho esto, por favor, querido jurado, adelante. Buena suerte. Muy bien, turno de Milet Figueroa. Milet, a ver, voy a bajarlo de acá para que sea fácil de probar. Milet hizo lo que pudo. Y en vez de no presentar, prefirió poner el plato. Mucha mantequilla. Mm-hmm. En sabor está bien. ¿Sí? Lo malo es que no llevaste la receta como te la pedimos. Si hubieras hecho tus bolitas, las hubieras llevado al batidor, hubieran estado frías, hubiera sido súper fácil sumergirlas, porque se ponían duritas por la mantequilla, hubiera sido súper fácil sumergirlas en tus baños marías de chocolate. Ya como Bocchio, dándole instrucciones. Voy a probar este. Voy a probar este. ¡Epa! Mira, bueno. Salió. La mitad. Este hombre descorazonado no tiene compasión alguna. Sabor está caos. Me parece o a los jurados les ha entrado muchísimas ganas de comer dulce el día de hoy. ¿Has hecho un cake pop con forma de sandalia? Me voy a guardar mis comentarios. Sí, claro. He hecho varias formas. No, ¿cuál debería probar varios en este vasto menú? Por ejemplo, este de acá. ¿No? ¿Cuál te gusta? ¿Este quieres que pruebe? Ese, okay. Por ejemplo, está bonito. Ese también. Claro. Están desarmando sus cake pops. Pero se rió. Karina, cumpliste con la presentación, bueno, no 5-5, pero están acá los K-Pops, diferentes colores, variedades. No en las formas más homogéneas que quisiéramos, pero están ahí. Yo siempre voy a engreír a mi jurado favorito, Nelly Rosinelli. Entonces le hice un K-Pop con sus orejitas y con su naricita. Me encantó la frescura de la frambuesa. Oh, my, ¿no? Oh, my. El K-pop más colorido es para allá, como su cocina, toda verde. Pero yo había hecho este para usted. Lo que tú claro, digas. Diferencia de sabores, de texturas. Lo que tú digas, pero vamos a sacarlo, ¿no? Así nomás. En honor a su laboratorio. Azules. Claro, su laboratorio de cocina verde, así, claro. Me hubiera gustado que le pongas un punto de sal para que ya haya un buen contraste en sabor. ¿Faltó sal? ¿Y en qué momento dijeron que iba sal? Turno de Leila Chihuán, que esta noche ha empezado un poco difícil para ella. Leila, me gusta la decoración. Me gusta cómo has combinado las grajeas de colores, el chocolate blanco y los toques de chocolate marrón allá. Vamos a ver el sabor. ¿La textura también? Eres la única que ha logrado la textura correcta del K-pop, que es la dureza fuera del chocolate
la suavidad del bizcocho y el relleno adentro. Eres la única. Gracias. Lo veo presentable para ser la primera vez, pero siempre se puede mejorar. Mejor sáquelo así, señor. No se vaya a enojar usted. Sáquelo del palito para que lo pruebe, por favor, que se va a derramar. Esa es la textura del queso. Duro por fuera. ¿Cuántos hizo al final? 5, ¿no? Cuando uno quiere trabajar una cara de satisfacción, esa podría ser una buena referencia. Te he visto muy estresada. Demasiado. Qué bueno que le pusiste esa frambuesita adentro. Quería ponerle mango, pero ya no me dio tiempo. A mí me gusta mucho el mango. A mí también. Gracias. Le ha gustado mucho al jurado Giacomo Bocchi. Mira, en realidad solamente una de las competidoras ha logrado un K-pop como es debido. Correcto, ¿no? Tal cual como en las fiestas infantiles, esa sensación de que rompes el chocolate y adentro sientes el bizcochuelo suavecito y encima adentro un rellenito. Sí, y el sabor también estaba correcto. Uh-huh. Bueno, una de las competidoras ni mencionar porque fue algo que no se puede presentar. Yo le daría el beneficio a esta persona porque, sinceramente, a mí me pareció un K-pop tal cual los de la fiesta infantil. Estoy totalmente de acuerdo. Tú sabes más. Soy experta en esos K-pops. Muy bien, entonces hemos decidido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Hemos tomado una decisión. Sí. Estamos listos, ¿sí? Estamos listos. Muy bien, participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión. Pero antes de saber cuál es el nombre de la persona que ha ganado este primer reto, nuestro jurado nos va a dar una devolución sobre su trabajo. Por favor, querido jurado. Muy sencillo, la verdad. Una de las participantes no logró la cantidad suficiente, otra logró la apariencia, pero no el sabor, y la tercera creo que no logró nada. Muy bien. Dicho esto, tenemos el nombre de la persona que ha ganado este primer reto. Correcto. Este importante beneficio, ¿recuerdan el beneficio que les conté hace un rato? Les explicaré el beneficio nuevamente para refrescarles la memoria. La persona que gane este primer reto de esta noche no tendrá que preparar una de las tres etapas del siguiente plato. Maestro Bocchio, ¿nos podría decir cuál será el siguiente plato? Dicho sea de paso, una de esas etapas, la que el participante no tendrá que preparar, es la más o una de las más laboriosas. Por favor, maestro Bocchio. El siguiente plato de la noche es un plato que creo que nos gusta mucho a los tres. Hemos hablado sobre el tema. Me incluyo. A los cuatro, entonces, muy bien. Claro, mis favoritos. Un elemento que te gusta mucho a ti, ¿verdad? Y es... un cheesecake de fresa al horno. Uy. Cheesecake de fresas al horno. Oh, my. Uno de mis favoritos en la tienda. Pero prepararlo. Para hacer este plato, como bien ha dicho Peláez, son tres etapas. Y la primera es hacer la base, ¿no? La costrita, la masita con la que se va a servir este cheesecake, que en este caso es una masa de galletas. La segunda etapa es el queso, ¿no? Hacer un aparejo con queso, huevos, azúcar, que se va a hornear y va a cuajar por el huevo. Y la tercera etapa es un coulis, o esta salsita clásica de fresa, que a la persona que ganó este primer reto se le va a entregar un coulis ya listo, perfecto, se olvida de esa etapa y se dedica solo a las dos etapas primero. Bien, ¿eh? Tremendo beneficio. ¡Buah! El maestro Bocchio se ha pasado la noche entera haciendo ese delicioso coulis. Volvemos con las cositas. ¿Qué es coulis? Muy bien. El nombre de la ganadora de este primer reto de la noche. Por favor, jurado. Bueno, ha sido una decisión difícil. Hemos priorizado algunos factores y hemos llegado a la decisión. La ganadora de este beneficio es... Leila. Leila Chihuahua. Felicitaciones. No me lo puedo creer, de verdad que no. Bien ganado, Leila. Te lo mereces. La verdad es que se lo merece.
ella volvió a hacer sus K-pops porque no le habían salido bien. Eso es muy rescatable. Pese a que Leila no cumplió la cantidad de K-pop, fue la única que llegó a cumplir con lo que se pidió, que fue un K-pop realmente. Así que, Leila, esfuérzate mucho. Esta es una oportunidad para que no te frustres cuando no salen las cosas, sino tomes esto como una oportunidad para que te salga el mejor plato esta noche y no seas eliminada. Bueno, después de esta situación, ¿qué hemos aprendido, participante Chiwan? El fin de semana lo vuelvo a preparar en casa. Muy bien, puede venir a recoger su culi. ¿Su qué? Su culi. Ah, ok. Es esta deliciosa sustancia que usted pondrá encima de su cheesecake. Es que desde el día uno ustedes me han sorprendido con unos nombres que yo no... Yo lo sé, yo lo sé. Entonces... El gran chef famoso se está lleno de sorpresas para gracias. Usted y para todo el Perú. Que lo aproveches. Gracias, gracias. No, no, no puedo más. Me estoy enamorando. Me estoy enamorando. Bueno, participantes, les advierto que para esta segunda receta, para este segundo reto de la noche, tenemos un montón de sorpresas. Primera sorpresa. Les vamos a entregar nuevamente la receta para que puedan consultarla cuantas veces ustedes quieran. Es un día bastante complicado. Yo pensé que hoy sería algo salado, pero son postres. Es mi punto débil. Bueno, tenemos la receta del cheesecake de fresa. Debo acotar que ese es uno de mis postres favoritos, así que no sé si servirá de algo, pero me encantaría probar sus cheesecakes, la verdad. Me hace mucha ilusión, especialmente esta receta de aquí. Querido jurado, ¿qué tips les podríamos dar a nuestras participantes para que no arruinen esta receta? Bueno, en la parte de batir algunos ingredientes que les están indicando ahí en la receta, lo único que les puedo decir es que, como dice la receta, utilicen la velocidad mínima de la batidora para no añadir aire, porque si no, estas burbujas de aire van a llegar a su masa y eso va a hacer que se quiebre su cheesecake al momento de hornear. Importante usar el batidor en el momento indicado. Ya creo que la receta anterior nos enseñó la importancia de enfriar las cosas, si no les va a salir mal de verdad. Y obedezcan las medidas que pone la receta. Cuando es una cuchara medidora, no es una cuchara de comer, ¿no? Cuando dice 120 gramos, 300 gramos, usamos una balanza, no lo hacemos al ojo. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Háganle caso a la receta, es un buen documento. Háganle caso, por favor, participantes, que para una de ustedes, esta será su última receta en este programa. Ella es un detallito más. Sí, por favor, más. Chicos, en el culí, que es la mermelada esta deliciosa que Leila ya tiene de ventaja listísima, les recomiendo agregar unas lonjitas de fresa, de la parte más rojita de la fresa, no de la parte blanca, para que cuando mordamos sus deliciosos cheesecake tengamos esos encontrones de fresas que van a hacer más agradables la mordida. O incluso, si quieren, pueden ordenarlos bonito encima del pie, una vez que ya está listo, y tirar el culis encima, que es lo que yo personalmente haría. Eso. Estoy de acuerdo. Información importante. Para la elaboración de este cheesecake de fresa vamos a tener exactamente 80 minutos. Ah, ya, está bien. Esperado. Buen tiempo, ¿eh? Ojo, ojo, que parece bastante. Si no usan el batidor, es poco. 80 minutos me parece un tiempo muy prudente. Lo que importa aquí y lo que más me preocupa es el horno. Eso es lo que me preocupa. Van a tener que hacer un solo molde de cheesecake. No van a tener que hacer dos. Van a tener que hacer uno solo. Y hay una última sorpresa. ¿Cuál será? Esta vez no van a tener que limpiar sus estaciones. Porque básicamente van a poder pasarse a las estaciones limpias. Esta vez tenemos esta gran ventaja. Pasamos a donde está todo limpio. ¡Wow! ¡Qué ayudón nos dan! Organícense bien con su tiempo. Tienen 80 minutos. Utilizaría 40 minutos para hacer toda la mise en place, toda la puesta a punto. Pensaría en el tiempo que me va a tomar hornear un cheesecake de ese tamaño. 35, 40 minutos también. Así que distribuyan bien su tiempo. Piensen en el tiempo de horneado. Apúrense al comienzo, horneen y mientras están horneando, avancen con las salsas y cosas que tienen que hacer sobre el sartén.
Karina, ¿qué diferencia hay entre mermelada de fresa y coulis? La mermelada de fresa es, tiene más sólidos y tiene más estructura. El coulis es como una salsita muy ligera. Es como el juguito de la mermelada, por así decirlo, el sirope de la mermelada. Muy bien. Arabe. Buena suerte, participantes. ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡A chisquequear! Gracias, querida. Leila, gracias por pasarme los ingredientes. Te debo uno. ¿Dónde están las galletas? Creo que lo que ha caracterizado las noches de eliminación del Gran Chef ha sido la presencia de Milet hasta la fecha. Si ella se fuera esta noche, la vamos a extrañar, creo que definitivamente en las sucesivas noches de eliminación. Miércoles. ¡Se me cayó un huevo! La verdad que con los nervios que tengo, que están de punta, se me cae todo de las manos. Manos mantequilla, me dicen. ¡Ay, estoy más nerviosa! Oye, ¿un paquete es esto o un paquete es toda la galleta? Leila ha triturado las galletas con una facilidad. Increíble, esas manos ahorran tiempo. Dios mío. Veo a Milet verdaderamente nerviosa. Nunca la he visto así. ¿Milet? Sí. ¿Qué haces? Estoy poniendo aquí todo el... Como estoy midiendo aquí, dice que 130, entonces quiero poner, o sea, quiero sacar todo lo de acá y poner aquí. A ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿ya? Sí, ¿me permites ayudarte? Sí, por favor. Ok, dame esto un minuto, dame una nomás. Vamos a sacar aquí todo el peso. Ya. ¿Cuánto te han pedido? 100. 92, falta ya, más. Falta un poquito. Sí, un poquito más. Pásame esto, listo. Sí, ya, perfecto, listo. Gracias. Suerte. Muchas gracias. ¿Cómo va, Karina? No te quiero molestar, pero quiero saber si estás bien. ¿Necesitas alguna pregunta? Estoy comenzando por la parte de abajo del ¿cómo se llama? Estás pesando bien todo, ¿no? Sí. Tienes claro lo del la tara acá, ¿no es cierto? Tare. Sí. Ya, chévere. Entonces, ¿vas bien? Creo que sí, hasta ahora. Tiene sí. Buena pinta. Cuando dicen una de estas, amor, es una de estas completa. Compañeras, ¿cuántas galletas son? Porque dijeron un paquete, pero en un paquete vienen dos paquetes. Eso quiere decir, ¿un paquete de dos paquetes o un paquete solo? Cuenta 30 galletas, 30 galletas, 30 galletas. Leila, ¿pesaste tu mantequilla todavía? Ya está. ¿Ah? Acá mezclada. ¿Está bien? ¿No la has pesado? No, no, ya está. ¿Ya la pesaste? La disolví. ¿Dónde está tu mantequilla? La disolví y eché aquí para licuar. Ah, ¿ya la pesaste? Sí, ya la está. La pesaste acá, le quitaste el peso del bowl. Claro, lo que pasa es que yo me guié así. Esta era 225. Para ajá. La receta anterior usamos la mitad 100 ajá. Y ahora 100. ¿Pero no la pesaste? No la pesé. Ok. Bueno, a veces hay que seguir la intuición. Bueno, aló. Aló. Dale. Vamos. Milet ya está licuando sus galletas. Yo creo que la ayuda que le han dado al momento de pesar su mantequilla la ha tranquilizado y la ha enfocado. Esa base de cheesecake tiene que salir bien compacta para que no tenga problema en romperse esa galleta abajo al momento de pasar igual el cheesecake. Tienen tiempo. Sí, tienen tiempo. No sé si se han percatado que Milet, casi siempre que ha trabajado bajo una presión muy fuerte, ha sacado adelante el plato. Es verdad, sí. ¿Cómo haces para que se ponga ahí el coso bien? Porque no plana. ¿Cómo hiciste con esto? Sí. No, primero lo remueves en tu bowl. Ajá. Lo mezclas con toda la mantequilla. ¿Con toda? Con toda la con los 100 gramos de... No. Dios mío santo. ¿Cómo vamos? Enfócate, no te distraigas allá. Tú estoy estás nerviosa acá. Porque no sé cómo. Uh-huh. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Vas a tener que cortarlo. Vas a tener que cortarlo. ¿Tienes tijera? Sí. En la cocina. Acuérdate. Entonces,
¿Sabes qué es esto? Solamente necesitas esto, la base. Corta. Tu lapicerito y ahí cortas, ya está. Perfecto. La verdad es que mi camita no quedaba compacta. Y era porque le faltaba el papel manteca. Se puede hacer un triángulo acá y se corta y sale un círculo, pero ahorita no sería el momento. Haz las cosas bien, nada más. Lo pones ahí. No, no es puesto por el... ¿Está bien? Ya estamos. Y ahora pon tu masita. Genial. Huele bien. Huele bien. Huele rico, Karina. ¿Cómo vamos? ¿Has preparado tu postre antes en casa? Yo no sé preparar postres. Ah, no eres de postre. Pero ahí dice media taza de azúcar blanca. Acá dice 400. La vez pasada me pasé en el azúcar. Yo no me quiero volver a pasar. Tengo miedo. ¿En qué velocidad está tu licuadora? En velocidad baja, como ustedes han dicho. Perfecto. Ahí está, ahí dice media taza de azúcar. A mí me da mucho miedo pasarme. Ahí está, en dos tazas. Acá está la medida de tazas. Ah, ¿ves? Ahí dice sugar. Claro, pero acá dice 2 cups. Ah, ya. Gracias, Nelly. Yo pensé que la medida del azúcar era la del costado. No le iba a poner media taza, le iba a poner 2 tazas, medio kilo. ¿Ya durmiste? ¿Qué? Sí. Ah, perfecto. Ya estamos. Ya estás bastante avanzada. Sí, está bastante. Tú ya estás ya encaminada. Ya. Creo que no me alcanza la galleta. Voy a licuar mis galletas. Prefiero tener una buena base para que lo demás salga mucho mejor. ¿Cuántos huevos lleva la receta? Con este 2. Perfecto. ¿Cómo vas? Ahí voy, señor. Ya hice mi masita base. Muy bien. Está congelándose. Perfecto. Y ahora estoy aquí añadiendo los huevos con... Tiene buena pinta. Con calma y paciencia, uno por uno. Y en la tiempo? Velocidad mínima. Tiene la textura correcta, diría. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántos huevos lleva la receta? 2 ahora. Es como un flan. Los huevos van a funcionar como un flan y va a cuajar por el flan, por los huevos, ¿no? Yo me lo como listo, señor. Siempre podemos aprender un poquito más. Ya, como nos contaste en la estación de Milet que tenías un truco para que las mamitas en casa sepan cómo cubrir de papel manteca estos envases de moldes de postre. Muy bien, sacamos un cuadrado. Lo más parecido a un cuadrado, ¿no? No tiene que ser exacto. Un cuadrado más grande que el molde, ¿correcto? Claro. Sí. Un cuadrado, esto lo ponemos acá. Y una vez que tenemos ese cuadrado, lo doblamos en otro cuadrado. Ya. ¿No? Ahí. Y ahí. Y una vez que tenemos ese cuadrado, empezamos a hacer triángulos. Triángulos. O sea, hacemos un triángulo acá. Ajá. Triángulo acá. Perfecto. Uno como más un cucurucho. Acá, como un cucurucho, pero sin buscar rellenar, ¿no? Sino esto. Y buscamos el centro del círculo aquí. Ajá. Y más o menos del centro hasta acá, ¿no es cierto? Ajá. Claro. Y ahí cortamos un poquito en curva. Forma circular. Ah, la idea es que al abrirlo quede una forma... Así. Perfecto. Y en una haces el círculo, ¿no? Y ya está. Miren, para que en sus casas puedan hacer sus postres. Este es el postre favorito de Peláez. Yo lo voy a sorprender. Peláez, este cheesecake es para ti, con mucho amor. Peláez, con esto caes. La galleta va en el horno, ¿no? No en la refri. La galleta la pones un poco en el horno, sí. Ya. Milet tiene un par de preguntitas y por supuesto que aquí todas nos vamos a ayudar. ¿Cuánto tiempo? Yo le he puesto como unos 10 minutos, creo. 8 ya. Minutos, 10 minutos. Ya. Ahora que ya tienes tu culis y que esto te va a ahorrar bastante tiempo, ajá, ¿qué vas a hacer para sorprender a nuestro jurado? Quiero sorprenderte a ti primero. No es que me guste ponerlo nervioso, pero si ustedes se han dado cuenta, él me pone nervioso a mí. Después de que ya ganaste, te viniste arriba, ¿eh? Porque tú, cuando terminaste, te dabas por derrotada y no, ahora ya te viniste arriba. Uy, mi derrotada está, no, derrotada no, sino que me da rabia que me manden a hacer algo y no cumplir la tarea. Nah, yo me puedo caer y me levanto, pero no me quedo ahí. Derrotada jamás. ¿Cómo eso? Ahora lo tengo que sacar. Ya debe estar. Bájale un poquito eso. ¿Cómo está? Cuidado, te quedo. Sí, 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 no, tranquilo. Ya, métele un toquecito más mientras terminas esto de acá. ¿Tu culi de fresa cómo va?
El culi de fresa, el culi de fresa. Falta el culi de fresa. Ya. ¿Y tus fresas están acá? Acá están. Quita, hay que quitarles lo verde. Ya. Con un cuchillito le puedes quitar lo verde. Está perfecto. ¿Y eso para qué es? No sé, creo que si es que le pongo un poco de gelatina, lo voy a licuar con un poco del culí. Creo que le... sabor. Para darle un poco de color, un poco de sabor. No está nada mal, le va a dar brillo. Creo que sí, no sé, se me ocurre que podría ser. Es una buena idea, está súper bien, de verdad que sí. ¿Cómo vas, Leila? Bien, ya tengo el cheese. En el horno. Con el aparejo y todo, con la mezcla de queso con huevos y todo está en el horno ya. Sí. ¡Qué bien! Y se ve bien, ¿ah? Y ahora estoy buscando lo mejor del centro de la fresa para decorarlo. Perfecto. Encima del culis. Tómate con la tiempo, frambuesa. Trabaja con calma. Sí, por eso estoy escogiendo mucho tiempo. Lo mejor de la fresa. Perfecto, no te vayas a cortar, nomás que eso te quitaría tiempo. Participantes, quedan 45 minutos. 45 minutos, vamos. Bueno, el beneficio sí lo he aprovechado al máximo. Me ha venido súper bien. Ahora solo estoy esperando dejar un poquito del culí para poder mezclar este adornito que he pensado yo va a ser genial. ¿Picaste todo? Ya piqué las fresas para él. ¿Hiciste tu culis? Estoy haciendo el culis, está en la refrigeradora, enfriando, y el aparato este está en la... Ya. Me faltan unos minutos. Leila y yo estamos un poco preocupadas. Lo que estaban diciendo es que para esto hay como que un papel, no sé qué papel, o es sobre ese mismo piso que lo vamos a poner. Ah, bueno. Yo igual lo tengo puesto en un papel. En el papel manteca. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Ah, tú te estás luciendo. O sea, tú vas a hacer... frambuesa y fresa, mira. Pero señor, ¿por qué usted me lo separa así, si está todo junto? Solamente para mirarlo. Se están conociendo. ¿Ya lo probaste? Sí, ya lo probé. Vamos a probar este. Voy a agarrar para probar el punto del tuyo. Creo que está un poquito aguadito. Sí, a mí también me gusta más espeso. Pero está muy bueno el sabor. Sí. Reconocí el toque, el sabor del cheesecake al probar esto. Sí. Ya, mira. Sí. Eso, a ver. Ya está rico, ¿ah? He probado. Prueba. Pero está muy suelto. ¿Cómo suelto? Está muy aguado. Está muy aguado. Mira, si no te da tiempo, lo que yo haría es meterle muchas fresas y licuarlo y mezclarlo con esto. ¿Has metido el cuchillo adentro? Sí. ¿Y cómo te salió? Ya sequito ya. No se tiene que secar. Bueno, vamos a recapitular qué cosa es un abatidor, ¿no? Para las personas que recién nos están viendo, es este equipo que está al fondo, que es un ultracongelador. Lo que ese equipo hace es bajar la temperatura a menos 40 grados centígrados, mientras que una congeladora normal solamente baja a menos 18. Entonces, baja la temperatura rápidamente, alargando tiempo de vida de productos en algunas operaciones culinarias, pero en este caso, enfriando, ganando tiempo para poder desmoldar con tranquilidad y no un producto que está caliente, que va a terminar de cuajar en frío, ¿no? Milet. Compañero. ¿Cómo vas? Creo que bien. Me preocupa un poco el tiempo. Vas a tener que enfriarlo como sea. Ya, entonces, ¿quiere decir que primero saco esto o primero saco la mermelada? Vas a tener que organizarte y decidir qué es lo que vas a hacer y cómo vas a gestionar tu tiempo cuando eso salga del horno. Okay. Porque vas a tener muy poco tiempo y esa vaina tiene que estar fría. Quedan 25 minutos, quedan 25 minutos. Cuando sabes hacer algo como que chévere, pues, ¿no? Te tomas tu tiempo, te tomas tus pausas y eso. O sea, el no hacer esto a mí me ayuda un montón, pero de todas maneras es algo que uno no domina, entonces. Y yo solita me presiono, pues, imagínate. Ay, ay. Ah, estamos con tiempo. Ahí viene el churro. Estamos con tiempo, ¿eh? No, es una novia, estamos velando. Estamos velando. Ah, lo están velando. Estamos chequeando aquel tiempo. Estamos enfriando las cosas. Tiene buena pinta tu queque. ¡Oye! ¿Escucharon? De verdad. ¡Pueblo peruano! Está pendiente Rondón. Está pendiente Rondón acá. Compañero Rondón. ¿Tiene buena pinta o no tiene buena pinta? A ver, agachémonos juntos. A ver, vamos a agacharnos. Miren, chicas. Ahí va quedando. Está lindo. Tiene buena pinta. Se ve, pero perfecto. Todavía creo que puede agarrar un poquito de color.
Mucho éxito en su relación, chicos. Leila, ¿tú cómo así eres tan organizada, de verdad? Eres una campeona, deportista, olímpica, pues, por favor. No, lo que pasa es que olímpica. Si tú llegas, a ti te citan a entrenar a las 9. Entonces, si tú llegas a las 9, ya estás tarde. Entonces, siempre hay que estar listo antes. Y para estar listo antes, tienes que organizarte bien para que te alcance el tiempo. Bien. Está muy aguado todavía. ¿Sabes qué? Creo que hay que cambiarle el nivel. Sí, falta. Participantes, quedan 15 minutos. 15 minutos. ¿Para qué es esta mermelada? Para poner un poquito más duro este de adornito que le voy a poner en el centro a mi cheesecake. Ya, está bien. Piensa que no lo pongas tan grande en el centro porque se va a hundir. El centro es lo último que se va a cocinar a tu cheesecake. Estamos al límite con el tiempo, así que tal vez te convendría más en el borde. En el borde, ok. Que va a tener más, va a aguantar más. Muchas gracias. A ver, permisito. Cuidado, toma. No, sí veo. Le falta todavía el tuyo, ¿eh? Sí, le falta un poco. Está pálido. Participantes, quedan 10 minutos. Ya vamos a subir un poco la temperatura. Sí, ya subimos. No, que para que suene de todas maneras. 10 minutitos, al menos para que lo... Ahí. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Ya, le vas a poner al curí solamente como unas 3 cucharadas y lo licúas, pero le das un toque nada más. Gracias. Si ustedes fueran competidores, ¿se apoyarían así como ellas en un día de eliminación? Yo sí. Yo no puedo dejar de tener ese sentimiento de. Pero guardarías un secretito. Pero ayudaría después de ver que yo estoy encaminada. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. A ver. ¡Ah, wow, me quemo! No está tan mal, acá encima. No está mal, ¿ah? Pero está, a ver, vamos a pinchar. Ay, no, ¿con este? No. Ni lo pinches, mételo al frío, ya a no ver, tienes otra opción. Está bien. ¡Ajá! Miren esto, ¿eh? Una obra de ingeniería, Leila Chihuán. Ay, se está rompiendo. No. Así. Ahí está. Mi amor. Participantes, quedan 5 minutos. 5 minutos. ¡Ah, no! Participantes, quedan 2 minutos. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Esto va a ser horrible, ¿ah? ¿Eh? Esto va a ser horrible cuando se vaya. La verdad que estoy con mucho estrés. Participantes, quedan 30 segundos. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Muy bien, participantes, después de este momento tan cargado de adrenalina, vamos a pasar una a una al comedor para recibir la evaluación de nuestro jurado. Buena suerte. Participante Chihuán, bienvenida a la última cena. Momento de que el jurado evalúe tu cheesecake. Así que, por favor, 3 pedazos para el jurado y 1 para ti. Ojalá que no se desmorone. Ojalá que no se caiga. Que llegue al plato, Dios mío. Muchas gracias. Ya. ¿Cómo? Muy bien, participante Chihuán, por favor, usted primero. Oye, esto sabe bien. Hasta me sorprendo. Thank you.
que les gusta. Pero una cosa es que les gusta y otra es que estén convencidos. Para ser la primera vez que haces un cheesecake, está bien. Parece una tarta vasca de queso. Lo que me juega un poquito en contra ahorita todavía es la temperatura. Uh-huh. Si esto estuviera frío, sería otra cosa, ¿no? El nivel subiría notablemente. Coincido contigo. Pero estoy imaginándome cómo sería frío, ¿no? Me ha gustado, Leina. Me gusta la consistencia de la parte del queso. Como dice Giacomo, la temperatura es lo único que juega en contra, pero la consistencia me encantó. Tal vez le daría un poquito más de grosor a la galleta, pero el sabor y la consistencia... Gracias. Bien. Nelly, tú sí sabes. Yo pienso que la textura de la tarta está bien. El sabor, en general, también. Pero en esta receta hay un crust, hay una base, y desaparece en el conjunto. Ya. Ay, pero ¿por qué no le tocó a él la base? Muchas gracias, Leila. Ahora vamos a esperar al siguiente participante y por favor pasa a la cocina para esperar el veredicto de nuestro jurado. Gracias. Muchas gracias, gracias Leila. Leila. Permiso. ¿Usted no quiere, Peláez? Me encantaría, pero no es momento. No soy experta cortando dulces. Es la primera vez que lo hago. Y estoy muy nerviosa, yo no sé. Ustedes disculparán. Cheesecake, he hecho demasiado. Más te vale que te cortes bien. Gracias. Sorprendida estoy. Qué rico sabe. Me siento contenta, creo que ha sido interesante. Ahora no sé ellos qué pensarán. Está bueno. Sí. Te voy a decir la crítica. Tu Por presentación favor. Es infantil. Seguro. Tiene voluntad, pero es infantil. En eso podrías afinar. Pero textura y sabor, está bien. No, a mí me parece que es una presentación muy madura, Giacomo. Al haber avanzado rápido tus procesos, has conseguido la temperatura correcta. Y eso ha hecho que tengas una ventaja en el sabor. Gracias, Nelly. Hemos hecho todo lo posible. Creo que lo has logrado un 70%. Que hacia el borde, la textura es perfecta. Y hacia el centro, no. Con menos temperatura, ganaría muchísimo. Pero es una competencia contra el tiempo. Uh-huh. Y no había tiempo para reflexionar. Uh-huh. Bueno, Javier Macías, ¿qué te puedo decir? Ese 30% se seguirá mejorando. Ay, espera un segundo. Todo está bien, bajo control. Qué vergüenza, estoy cortando mi cheesecake y solo tiemblo. ¿Por qué no me puedo calmar un ratito y cortar tranquila? ¡Ya está mi torta! Vamos a darles unos pequeños toquecitos de... para que, por favor... Gracias. Miss Nelly. Milet, tú primero. Prueba tu cheesecake y danos tu sincera opinión. El sabor está muy rico. No, tiene una capa de galleta importante, ¿eh? Uh-huh. Me demoré justamente por hacer doble capa. Vamos a ver. Me gusta esta parte quemadita que te ha quedado afuera como doradita. Uh-huh. Algunos jurados no los veo muy convencidos. Pero por ahí veo algunas caritas de agrado. El sabor está bien. La presentación también está un poco tosca, ¿no? Un poco mucho tosca ya. Me gusta el sabor. Me gusta también la consistencia, el grosor que le diste a la galleta.
No, justo viste que en la receta faltó un poquito más. Tus compañeras tuvieron el mismo problema. Estaba muy delgadita la capa de la galleta, pero tuviste ese problema y lo solucionaste. Y eso me ha gustado de ti. Gracias. Me arriesgué un poco. Creo que está bien. Gracias, Milet. Buena suerte. Gracias. Bueno, querido jurado, yo me retiro y los dejo deliberar. Ay, ay, ay. Buena suerte. Gracias, Peláez. Gracias, Peláez. O sea, creo que hemos visto una cosa increíble. Lo primero es que todas se han tomado muy en serio la competencia y han dado batalla hasta el final. Y todas están mejor. Ha habido un cheesecake que ha estado delicioso. Uno que realmente está bien bueno, que con, si lo practica un poquito más, puede poner una tienda de cheesecakes. Podría pulir ciertos detalles y hacerlo realmente bien. Había uno que no le tenía nada de fe, pero finalmente para mí fue uno de los mejores respecto a la base, a la galleta. Tuvo una galleta gruesa, consistente, que sí se sentía. Y yo creo que eso es uno, que, algo que le ha sumado muchos puntos a esta participante. Exactamente, y más bien se los ha restado una competidora de la que esperábamos más bien que eso lo tuviera resuelto, ¿no? Sí, creo que a ti ni te tocó. No, efectivamente, y creo que el 80% de la torta no lo tenía porque diluyó el relleno en la preparación. Y a mí me pasó que esa participante también entregó un cheesecake sobrecocido, que el corazón ya estaba harinoso y grumoso. Sí. Entonces tenemos una decisión. Sí, es. Yo creo que sí. Con mucha pena, creo, con para mucha todos, pena, ¿verdad? Es claro quién se iría de la competencia. Tenemos que coger el peor cheesecake de la noche y está claro. Está claro, chicos. Muy bien, queridas participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión y tenemos el nombre de quién de ustedes será la quinta eliminada del Gran Chef Famosos. Antes de conocer el nombre de esta persona, nuestro jurado les dará una devolución sobre su trabajo. Por favor, querido jurado. Milet, tu principal enemiga eres tú. Realmente tienes que tranquilizarte, respirar, si puedes, disfrutar de la cocina. Leila, disfrutamos del sabor de tus dos platos de esta noche. En el último plato nada más nos faltó un elemento importante del cheesecake, ¿no? Tenía tres partes importantes y nos faltó la base. Algunos de nosotros no nos tocó y esa era una parte importante, ¿no? Hay que cuidar siempre en los platos, verificar que al servir estén todas las partes para todos los comensales. Karina, en lo que creo que sí debes hacer énfasis es en las presentaciones. Fíjate, mira otras presentaciones y trata de copiarlas y practicar, ¿no? Nadie nace sabiendo, tienes que practicar y copiar de otras personas, no de tus compañeros, sino de otros pasteleros y presentaciones de platos y así tener una mejor idea de cómo disponer la comida en un plato, ¿no? Difícil momento, ¿eh? ¿Es difícil este momento para usted, jurado Macías? La verdad es que ha sido una decisión difícil porque nos ha tomado bastante alinear las opiniones y también porque alguien se va. Dicho esto, momento de eliminación. Luces, por favor. Querido jurado, primera salvada de esta noche de eliminación. Se salva esta noche y continúa en su camino a convertirse en el gran chef. Continúa en competencia. Continúa en competencia. Karina. Karina Calmet, felicitaciones. Ay, yes.
puedes retirarte el brazalete de sentenciada. Karina, además quiero acotar que tu postre ha sido el que más nos ha gustado a los tres. Realmente lo has hecho muy bien en cuanto a sabor y cocción. Te felicito. Dicho esto, querido jurado, es momento de conocer el nombre de la participante que abandonará esta noche el Gran Chef Famosos. El nombre que nuestro jurado no diga o el nombre que no sea dicho por nuestro jurado será automáticamente salvada. Jurado, adelante. La participante que ha preparado el peor cheesecake de esta noche y que por lo tanto no podrá cocinar más en el Gran Chef Famosos es... Abandona la competencia. Leila. Leila. Dale con todo, ¿eh? Hasta el final. Hasta el final. El final. ¿En qué ganará? Este grupo no puede ser. No puede ser que alguien se tenga que ir. Este grupo lo gana. Vamos, con todo. Querida Leila, estamos muy agradecidos contigo. A nivel personal y en nombre de todo el equipo, creo que has cumplido muy bien con la tarea de reemplazar a Natalia Málaga. Y en poco tiempo te hemos agarrado muchísimo cariño. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el Gran Chef Famosos. Gracias a ustedes por todo lo aprendido estos días y créanme que me sirve y lo voy a poner en práctica apenas pueda. Gracias y éxitos, chicas. Aquí tiene que estar el Gran Chef Famoso. Gracias, Leila. Esto es muy difícil, ¿ah? Gracias, Leila. Esto es muy difícil. A ustedes, de verdad. Has demostrado que esa disciplina deportiva se ve reflejada. Te acompaño. Gracias, Leila. Es parte de la competencia y yo asumí el reto desde un comienzo. Así que, Natalia, espero haberte representado bien para la próxima. Ha sido un placer conocerte, ¿eh? Una capa. Gracias por tanto. No, por favor. Gracias. Felicitaciones, participante Figueroa. Felicitaciones, participante Calmet. Emotivos momentos que hacen que esta competencia, día a día, capítulo a capítulo, se vuelva más difícil. Mañana empieza una nueva ronda y nuestros participantes tendrán que preparar un plato casero y un plato criollo. ¿Quieren saber cuáles son estos platos y qué sorpresas tenemos preparadas para ustedes? No se pierdan mañana el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao!